sigue presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón. ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí arrancamos Realidad Deportiva Minutos, no se paran de las 14 horas, estamos en vivo hasta las 14:30 por la señal de TV2 Salta Rivadavia 550, también por la señal 9 de Salta Cable Color, lo vamos a acompañar con todas las novedades del torneo anual que retoma la próxima semana, torneo de definición, Libertad que busca la punta con 26 unidades, tratando ya con la clasificación al decagonal de seguir creciendo en carrera y dar batalla para un torneo que se las trae. Con una definición entre Gimnasia y San Antonio para el torneo anual liguista. ¿Quién se queda con la punta? ¿Cómo va a ser? Los dos están clasificados. Pero con la quita de puntos para Sanidad, 9 puntos. Para Central Norte, 3 puntos. Problemas con la Liga Salteña de Fútbol y un montón de factores, pero también tendremos River, tendremos amistoso con Central, un montón de detalles para empezar a dialogar con nosotros. Saludo a mi compañero, el señor José Pepe Saltos, quien hoy me hace el aguante. Pepe, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda esa rodilla? Jesús, ¿cómo anda? Buenas tardes para todos los televidentes de Canal 2, eso es así. Vamos a hablar un poquito del torneo anual, vamos a ver lo que ha pasado anoche con River, que tengo un par de quejas para implementar en la jornada de hoy, porque me dijeron lleno total, yo vi muchos claros anoche, pero vamos a tener que esperar a ver qué va a pasar. Bueno, un saludo para Amado. Saludos, gracias a lo que haces, Dios mío. Esto siempre así, esto nunca mejora, ¿no? Bien la música, muy buena sí, la música. Hoy Antonio Ríos. Sí, Antonio Ríos. Nos acompaña y nos visita en la jornada de hoy el técnico de El Gaucho, de la terminal para el Club Atlético Libertad, el técnico Daniel Burgos. Bienvenido a Realidad Deportiva y saludarlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. De jugador a técnico, hay muchos factores, Daniel. Vamos a hacer un raconto hoy. 26 puntos tiene tu equipo. Sí, la verdad que hoy estamos con 26 puntos, estamos punteros y esperando el partido final. ¿Qué parate al, perdóname la expresión, qué parate al pedo que hicieron en la liga con las dos semanas que se podría haber jugado tranquilamente? Vos a los pibes le decís, muchachos, nos organizamos y se juega. Está bien. Guarda, eso no es nada, termina la final, la primera parte y se viene dos semanas más de vacaciones. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Va a haber parate también. Y por el tema del, de que empiece el decagonal para dos semanas, para los 5 refuerzos que se puede incorporar. Uh-huh. Y bueno, así que nosotros aprovecharemos para hacer una mini pretemporada. Si hacemos una eliminación directa en diciembre y jugamos y ya está y nos vamos a la casa, es suficiente. Digo yo, ¿no? Vos sabés que yo se lo propuse al presidente de la Liga Salteña de Fútbol, es decir, denle la oportunidad que directamente clasifican a aquellos que no tienen participación en el Federal B. Claro. Camioneros tiene equipo en el Federal B. Pellegrini tiene en el Federal B. Mitre tiene. Central Norte tiene. Gimnasio no. Gimnasio no y Juventud en el Federal A. Entonces denle la oportunidad a Libertad, a San Martín. Yo digo que jueguen los que tienen que jugar para clasificar el torneo Federal C. Después ya los otros ya están al pepe, digamos. Sí, 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 sí. Libertad, Daniel, clasificó en el 2011-2012 y de ahí, al igual que San Martín, vienen bregando por un lugar de cara a lo que va a ser el decagonal primero y la clasificación al torneo del interior. Sí, la verdad que después del 2011 que ganaron la clasificación al torneo del interior, después hubo una invitación en el 2012. Y de ahí no se pudo clasificar al decagonal y después se clasificó este último año al decagonal, pero bueno, no se pudo hacer una buena campaña. Y este año, gracias a Dios, el objetivo nos habíamos propuesto que era clasificar al decagonal y bueno, lo logramos una fecha antes, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, ahora estamos esperando el partido que falta para... Nosotros ahora queremos salir campeón. Daniel, y con la base que tenés de jugadores, ¿de qué edad estamos hablando promedio? Porque hoy, por hoy, el torneo anual se arma en base a los chicos que vienen de inferiores. ¿Vos en qué promedio de edad tenés con respecto a tu equipo que hoy ya está clasificado para el decagonal final? ¿No? Y la verdad que tengo 3 jugadores de experiencia, serían 37 años, 35. Después tengo jugadores de 23 años. Y después los demás son de 20, y 17 y 18 años, y 16 años. La salida de Ardalla, un jugador que se lo llevó Pellegrini, si bien va a estar hasta la última parte del anual, que será el próximo fin de semana, ¿perjudican algo en la competencia del decagonal? Porque un jugador
no de mucha edad, pero sí con una experiencia como para ir ganando rodaje y sobre todo siendo convocado a un equipo como Pellegrini, habla de un crecimiento notorio. Sí, la verdad que el tema de Ardalla, bueno, él cuando lo llamaron para Pellegrini dejó de entrenar con nosotros, así que al dejar de entrenar ya no podía jugar. Entonces jugó el último partido que fue contra Cachorro, que empatamos, y de ahí que él está entrenando en Pellegrini. Nosotros armamos un grupo y un objetivo en base a lo grupal, no a lo individual, sí. Y por suerte tenemos jugadores para suplementar cualquier tipo de caso, o sea, que porque se vaya jugador por alguna lesión, sí. O por alguna falta de trabajo, porque los jugadores no viven del fútbol, entonces dependen de su trabajo. Entonces nosotros nos armamos en base a lo grupal, uh-huh. Y no a lo individual. Recién hablabas de ese partido que se jugó en la cancha Libertad con Cachorros. Vos sos un tipo muy eufórico a la hora de dirigir y los arbitrajes te condicionan un montón. En ese partido recuerdo que hubo varias expulsiones, mal los líneas, mal expulsados. A pesar del resultado que terminó 0-0, se le van de las manos. ¿Qué opinión te merece el arbitraje para el anual o el decagonal? La verdad que yo creo que como nosotros también a los técnicos y a los jugadores de acá de Salta, es como que es un medio muy amateur, uh-huh. Que todavía nos falta capacitarnos y a los jugadores tratar de llegar a un nivel por lo menos que sea de argentino B. Y yo creo que a los árbitros también le está faltando un poco más de exigencia, un poco más de control y que mejoren el nivel también ellos. Uh-huh. De hoy tener este equipo, recuerdo cuando te hiciste cargo, decíamos, Daniel Burgos, la pucha, sí. le preguntaba a Gabriel, sí. Jerónimo, que es el que hace inferiores en Libertad. Sí. Y Gabriel, mi compañero, nos decía, no, es un técnico que viene, que va a dar que hablar, lo va a clasificar, vos acordate. Y siempre me lo remarcaba. Se sigue remarcando todo. Sí, 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 se hicieron muchas cosas. Hiciste ahora sale en Google. Claro, ahora sale en Google, dice Dieguito. Es tu primo, Diego, ¿no? Sí, por suerte es mi primo. Te compadezco. Por suerte, ay Dios. Hicieron campañas para hacer empanadas, conseguir algún ingreso. ¿Es difícil llevar un torneo anual sabiendo que los recursos no te acompañan? Sí, la verdad que sí. El día a día es muy sacrificado, no solamente para mí, sino que para los jugadores, porque la verdad que no tenemos los medios como para realmente entrenar como un jugador se lo merece, más que está sacrificándose todos los días. Y la verdad que una lástima que no le podemos brindar lo que el jugador realmente se merece, pero nosotros no nos quedamos con esa y bueno, hicimos todo lo posible para, por lo menos los elementos, tenerlo. Hicimos rifa, hicimos empanada, uh-huh. Para comprar pelotas, conos, elementos que realmente no hacían falta. ¿Y la liga no aporta pelotas? Recuerdo que habían entregado en un momento 30 pelotas que se iban a dividir entre las divisiones menores. Después, con la gestión de Cáceres, iban a hacerlo en los distintos clubes. ¿No ha llegado? Sí, sí. La verdad que llegaron pelotas, pero llegó al club y la dividieron para todas las inferiores. Así que a nosotros nos tocó 6 pelotas y yo tengo 40 jugadores por entrenamiento y la verdad que no me alcanzaban las pelotas. Entonces, bueno, hicimos una rifa y compramos pelotas. Ahora tengo 32 pelotas, o sea que puedo trabajar tranquilamente con 60 jugadores. Bien, se viene de acá a la última fecha, el fin de semana del anual. Vos recién decías, más allá del parate de las 2 semanas, una vez arrancado el torneo decagonal, 10 equipos, 5 partidos por fin de semana, Libertad entre ellos, San Antonio, San Martín, Central, Gimnasia y Tiro. ¿Cuál crees que tenga mayor condiciones de lo que has ido enfrentando en el día a día de este torneo difícil que es el anual? Yo creo que para nosotros Juventud fue un equipo difícil. Yo creo que Juventud, Gimnasia y Central siempre son equipos difíciles para Libertad. Con esto no quiero decir que los demás no sean difíciles, pero jugar en la cancha de ellos siempre fue difícil, más por el tema del arbitraje. Uh-huh. Así que a nosotros siempre se nos hace cuesta arriba. Por suerte este año pudimos ganar en la cancha de Juventud, que fue un partido importante para nosotros. Sí. El primer partido no merecíamos perder, pero bueno, esos para nosotros son partidos difíciles. Así que vamos a salir mentalizados a realmente que nos vaya bien en,
en los partidos. Eso, vamos a trabajarlos bien en los partidos en la semana para hacer un buen papel. Decías recién, Daniel, de haberlo clasificado una fecha antes al propio Libertad. Me imagino que el decagonal vas a ir a buscar lo mismo. Decís, bueno, salir a buscar con lo difícil que es este compromiso de encarar ciertas realidades que se le atribuyen a lo deportivo, pero a veces lo extradeportivo, árbitros, canchas que no te ayudan, escenarios deportivos que faltan. La cancha central no está. San Martín, si juega local San Martín, te la prestan. Libertad tiene su cancha, Juventud cuando no entrena en el plantel superior tiene la otra, la liga la están arreglando y cada vez se reduce más el espacio. ¿Vas por todo o nada en este decagonal? Mirá, nosotros cuando empezamos la pretemporada, que fue una pretemporada dura de 30 días, con los jugadores nos propusimos un objetivo que era clasificar a Libertad en el decagonal. Uh-huh. Bueno, nosotros, como te dije, clasificamos una fecha antes y nosotros una vez clasificado nos íbamos a poner otro objetivo. Nosotros ya estamos clasificados, entonces en esta semana nos pusimos otro objetivo que es ahora salir campeón. Bien. O sea que nosotros vamos a jugar este partido contra Pellegrini, que va a ser duro para nosotros como todos los partidos. Va a ser una final, pero nosotros queremos ganar para salir primero y jugar con el de la otra zona y queremos salir campeón. Bueno, Daniel, te agradezco por haber venido. No, muchas gracias. No va a ser gracias. La última vez. Nosotros no estamos casi en todas las canchas, pero tratamos de mostrar la mayor parte del anual. De cara al decagonal sí vamos a hacer la cobertura completa. Lo hacíamos, los cámaras la verdad que nos dejan con fiaca. Franco Choque se duerme o se chupa los fines de semana, no podemos contar con él. ¿Por qué? José Luis Vale lo tiene cagando a la mujer, tampoco podemos contar con él. Claro, mucho salón y se complica, pero de cara al decagonal te vamos a volver a invitar, queremos darle mayor difusión a esto que en un momento supo ser el anual A y B, hoy es anual y decagonal. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y esperemos que nos vaya bien en este partido. Dale, lo mejor y te agradezco. Pepe, te invito miércoles, viernes, sábado y domingos. Empezamos a hablar de River. Sí, empezamos a ver la imagen. El jueves nos decían entradas agotadas. Nah, ¿era así? No. Señor director, el partido de River. A mí no me mientan. Bueno, estamos viendo las imágenes de anoche. Estadio Padre Ernesto Martinena, jugaba River por Copa Argentina, 16avo de final ante Estudiantes de San Luis. Cancha casi llena, pero con un gran marco de público. Se vendieron todas, dice el gobierno. Sí. Todas las entradas. Te he puesto que para mí se vendieron 17.000 y el resto fueron regalos para algunos amigos y extras que tienen algunos conocidos de arriba. Pero la cuestión que arrancaba el partido, aquí la primera situación la tiene el conjunto de Marcelo Gallardo a través de Tomás Andrade. Remate tapaba muy bien Brasca en dos tiempos y la verdad que terminó zafando el equipo de River. Yo decía, ganaba River 1-0 y se empezó a quedar y sobre el final llegó el empate. Pero bueno, vemos las primeras circunstancias del partido de la primera etapa. Aquí Milton Casco erra un gol garrafal, estaba solo para definir. Parece que no se tuvo mucha confianza a la hora de definir. A otra situación con Andrade, disparo y gol de River. Adentro, dice. Allí gol de River a través de Ignacio Fernández. Con ayuda del arquero. Sí, para mí. Yo la veía afuera, ¿no? Anoche estuvimos en la cancha relatando y yo la veía afuera. Pero bueno, Brasca tuvo complicidad en el gol y en el primero de la noche, que iba a ser el único en el primer tiempo. Quedó demostrado que saltas de River. Sí, siempre. Como nunca. ¿Qué quiere que le diga? La gente que va. La gente que va a ver River. Vamos a ver, va a venir Boca. Es lo que me dijeron a mí. O sea, así estaban estipulados. Están gestionando. Otra situación para River, pegaron en el poste. Otra arrancada de Piti Martínez, que va a ser el protagonista de la noche. Usted dirá, con esto la mandó la. Sí, bueno, pero aclaremos. Le ganó un equipo como Estudiantes de San Luis que hace 7 meses que no cobra. Ah, sí, las diferencias son físicas. Pero adentro de la cancha es otra cosa. Sí, es River. Además, lo futbolístico podemos hablar, adentro de la cancha es otra cosa, pero en lo físico sí, obviamente se vio. Aquí tantos rebotes que hubo, Mosset que dice, bueno, yo la meto, 43 minutos del segundo tiempo, el empate era de Estudiantes y hasta ahí era penal. Gallardo decía, no nos puede pasar esto. Usted dirá, es un equipo de primera con un equipo de segunda división. Pero bueno, mirá, esta de Piti Martínez. ¿Al arco centro? No, al arco. Qué golazo. Al arco. No, que terrible. Se centro, de salida de pedo. Seba, usted no la saca ni a palo, ¿no? Golazo. Golazo, ¿eh? Golazo verdad, de Piti Martínez. Golazo de Piti Martínez. 45 minutos del segundo tiempo y la verdad, mire, volvemos vale a repetirle. Sí, el arquero también se confió mucho, pero un golazo, ¿no? No hay que sacar el mérito. Tiré al el número 10 de River. De mano cambiada, ¿vos, Daniel, le pegaba así o no?
ni soñando. Bueno, la gente en Salta quedó demostrado que Salta es de River. Sí, señor. Yo soy de Godoy Cruz Mendoza, un equipito de barrio, no importa. Pero ¿Cómo salió la noche ayer? Pasó, lo dejó en el camino a Banfield. Sí. Ahí está. ¿Y esta gente? El del fondo. ¿Y esta gente? Los cámaras. Bien. Los tres primeros están perdidos en salón. Sí, ¿no? Se las voy a cortar, ¿no? Sí. Se las voy a cortar. De bueno. Sí. Había claros donde no estaban. Pero es que todos decían estadio lleno y no había. Veámonos claro, la parte donde estaba ubicado en la tribuna sur. En el tema donde estaban los hinchas de Estudiantes de Salud, estaba, hasta había 30 personas y después estaba todo vacío. Hasta las personas con discapacidad se quejaron. Yo ayer fui testigo de cómo se revenden entradas. Ayer estuve en el alambrado afuera del estadio, en la avenida Juan Pablo. ¿A usted le ofrecieron? No. Vi que como un hombre con un handy. ¿Cuántas entradas necesitas? Tres. Bueno, llamó, hizo las gestiones, le entregó las tres entradas. Se acercó otro así como si nada. Che, tenés entrada. Mirá, me hubiera avisado más temprano. Así hubiéramos arreglado. Bueno, así se va las entradas, muchachos. Sí, y muchos dicen que hoy había mucha queja de la gente. No estaba lleno. Y a mí me sorprendió que en un día se haya agotado todas las entradas. Y cuando vino River con Central Norte, que era un amistoso, no se llenó la cancha o no se agotó todas las entradas que debían agotarse. El fin de semana que viene, que juega el amistoso Central, Copa Amistad, ¿también se va a llenar la cancha o no? Esperemos que sí. No, yo creo que va a ser un... Las tienen que regalar para llenarla. No, yo digo la verdad que va a ser una prueba de fuego para el hincha salte. Para el de Central, sobre todo. Para los dos. No, para el de Central, porque no, para los dos porque le va a comer viene con problemas. No, viene con problemas. Más allá de la gastada de temas, son los problemas internos. Sí. El hincha común quiere que vuelva los globos, los papelitos, el fuego artificial. Pero no lo habían permitido ya, los papelitos bueno, van, por lo menos. Y van globos. Los papelitos y los globos, sí se va a permitir. Las banderas y bueno, globos no. Va a ser una prueba de fuego para ver cómo se comportan. No, bueno, más allá de las cargadas se tienen que comportar. Salta tiene que demostrar que es una provincia capaz a la no violencia en el fútbol. Bueno, entonces, esa es la idea. Arranquemos el domingo, es un clásico, más allá de la categoría, es un clásico... Muy complicado para la seguridad. Igual es una prueba de fuego. Sí. El domingo por la mañana, Rodolfo D'Onofrio, junto a jugadores y allegados, la fotos. Fundación River. Vos sabés que me llamó la atención. Yo, no sé, uno frecuentemente va a distintos espectáculos. Sí. Pero la Fundación River ya tiene ciertos detalles, entrega materiales. Llegó y se bajaron del bondi sin seguridad. No viene casi nadie, ¿no? Sí, el presidente de River, este hombre canoso, estaba sencillo, pantalón de jeans, zapatillas topper, le deben haber dicho, che, vamos a un club de barrio, era Villa Cristina. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay humildad. Noté humildad. Hay dirigente que tiene humildad. Lo que no me gustó es Cáceres, con la campeona... Yo soy presidente, ¿qué pasó? De la primera hora. Dice. Hay muchos que dijeron, che, pero casi ¿cómo se puede ir a la campera de Pellegrini? Yo pregunté lo mismo. Y me dijo, no, yo soy desde la primera hora. Ah, bueno, está bien. Si es así, está bien. Conos, medias, zapatillas, pecheras. Es mejor que sea así y no esté abarrotado de gente. Pero aparte de entregar el material didáctico para las divisiones menores, les entregaron zapatillas, camisetas... Bien. Útiles, me llamó la atención, útiles. Ah, bueno. Y en un momento era... Hay que recordar que River tiene un colegio, ¿no? Sí, era en un momento, no sé, 10 premios por sorteo. Sí. Hijo, ¿y participó? No, era para los chicos de las divisiones menores. Bueno. Hijo, no podemos dejar a todos de cara larga. Y fueron y buscaron más cosas y le terminaron dando un regalito a cada uno. Así que lo hable tarea por... Esto fue ayer por la mañana, ¿no? En el Club Pellegrini, ahí en calle San Juan. San Juan al 1040. Sí, señor. Ahí está el Mono Yapura, el vicepresidente. ¿Quién te dice, no? Muchos lo cargan. No, vicepresidente. Tremendo hincha era y terminó siendo dirigente. Bueno. Terminó siendo dirigente. Pero bueno, buena iniciativa, ¿no? De la Fundación de River para la entrega de materiales para los... divisiones inferiores del Club Atlético Pellegrini. Cáceres está como un jugador más, ¿no? Cáceres. O el aguatero, no sé. Está más para entregar agua que para jugar la pelota. La verdad que sí. Bueno. Aunque juega los sábados allá en la Loma. ¿Sí? Sí, para contadores. Presidente de la próxima, la camiseta de su club. ¿No? Digo yo, disculpe. Bueno, pero es el presidente. Fue como representante de la liga. Tendría que haber un dirigente más de River. La verde y blanca tendría que haber. Pinta jugador tiene, ¿no?
Sí, de los 40. No sea malo. De los 40. Bueno, ahí está la presentación. Veíamos recién el partido de River y ahora la presentación de entrega de las indumentarias y materiales deportivos para el Club Atlético Pellegrini, que va a tener su debut ya el próximo domingo. El próximo. Federal B. 4 de la tarde. Sí. 4 de la tarde. En... supuestamente, Estadio de la Liga. Uh-huh. Entre la Liga y Juventud van a ser los torneos. Prueba de fuego, porque ¿a qué horario es el clásico? No tengo horario. Bueno, todavía va a ser. Creo que 5. Prueba de fuego para la policía, porque no está capacitada. No lleva. Va a ser público local. ¿Solamente? Sí, en la Liga, público local. Público local. Esperemos. Si Mitre no tiene más de 200 hinchas, ¿qué quiere inventar Mitre? Hace un bingo. Si usted lo dice, está bien. Escuchamos a Rodolfo Donofrio, presidente del Club Atlético River Plate. El club más grande. ¿Usted también es de River? Yo soy de River, yo lo asumo. ¿Qué? ¿Vos también? Yo soy ¿Vos de también? River. ¿Fuiste River a la cancha? No. Vos sos el único de acá rarito, del equipo raro ese. No, mis viejos son de River. Mi viejo era de River. Mi abuelo era de River, pero no, yo soy falladito usted. Soy de Godoy Cruz de Mendoza. No, el club de barrio. Bueno. La nota de Donofrio, escuchamos al presidente de River. Sí. En las donaciones, esto decía. Venir. El solo estar acá en Salta, el poder estar acá en el Club Pellegrini, el poder estar en algún lugar donde los chicos hacen deporte y poder de alguna manera acercarnos. Lo hacemos en todos los lugares que River llega, también lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores. Trabajamos mucho y sobre todo con los lugares no como este, porque este está un poco mejor, pero vamos a lugares muy vulnerables donde realmente la gente, los chicos están muy abandonados y no solamente vamos con elementos para fútbol, sino que damos becas para educación y demás. Tratamos permanentemente de estar cerca de aquellos que más lo necesitan. ¿Cómo hicieron el contacto con el Club Pellegrini? Bueno, eso ya River tiene una relación de muchísimos años. Prácticamente se ayudó a que se hiciera la Liga Salteña. Así que River siempre estuvo cerca. Y con la gente de Pellegrini, la gente de la misma fundación fue la que tomó contacto y la que de alguna manera relacionó todo como para poder llegar hoy acá, ¿no? Cada vez que llegan a Salta, presidente, se encuentran, además de estas cosas, con el cariño de mucha gente. Ah, es enorme, enorme. Ayer cuando llegamos al aeropuerto y fuimos camino al hotel y cuando llegamos a la puerta del hotel, fue increíble. El amor, recién cuando salimos del hotel otra vez, están presentes con un cariño inmenso y sé que esta noche también van a estar. Y bueno, eso es lo lindo de estar en la linda, ¿no? Muy lindo. ¿Es el gran objetivo, Rodolfo, de esta Copa Argentina? Sí, es el objetivo, uno de los objetivos, porque ya el 18 no tenemos que estar jugando en Bogotá la Recopa, que es muy importante, es otro trofeo internacional, con lo cual es importantísimo ganarlo. Es decir, yo diría que el objetivo es hoy ganar este partido y luego va a ser la Recopa, el 18 y el 25, que es volver a tener otra Copa Internacional para River, que jugamos los campeones de América, juega el campeón de la Libertadores con el campeón de la Sudamericana, trofeo que ya ganamos el año anterior cuando le ganamos a San Lorenzo, que nosotros éramos campeones de la Sudamericana y ellos de la Libertadores, así que esperamos repetir. ¿Es un momento de, digamos, de renovación del proceso de Marcelo Gallardo, con la cantidad de refuerzos que llegaron, digamos? Sí, es un nuevo desafío para Marcelo, para todos. Marcelo es un técnico muy trabajador, muy inteligente, una gran persona. Y pese a que obtuvo toda la gloria, que ganó todo, dijo, voy a seguir hasta fin del 17 y está trabajando muy fuerte con este nuevo plantel, donde, lógico lo que ocurre, cuando ganás todo, los jugadores empiezan a ser mirados en el mundo entero y hay que dejarlos que hagan su carrera, que puedan ir a hacer su futuro, que solucionen los problemas para no solamente para ellos, sino hasta para los nietos, con las cifras que reciben. Así que hay que abrir las puertas. Y ahora llegaron nuevos. Aquí hoy con nosotros está tanto Andrade como Rossi. Rossi lo traemos de Banfield, que es un joven que ya está hecho, pero que va a seguir formándose en River. Y Tomás Andrade, que es un jugador de las inferiores de River y que ya ha jugado algunos partidos y que hace la boba, igual que D'Alessandro, y otro, es un gran jugador. Con lo cual creo que tenemos un gran equipo y me parece que vamos a hacer una buena campaña. Rodolfo. Así llegamos al final de Realidad Deportiva. Para la abuela Betty, de 80 años, y todos los hinchas de River que se comunican con la producción de TV2, un abrazo grande para la abuela Betty, que está prendida. Decía que no existimos nosotros. Hablas, ¿viste? ¿Ves que hablas al vicio a veces? Cállese. Nosotros nos retiramos nuevamente, Daniel.
te agradezco por haber venido y un periodista más. En el decagonal te vamos a así que te los muchachos, Franco, Dieguito, no es mala, si el amigo Vidal González lo lleva a Tinturita. Tinta. No, esos tres muchachos ya venían, ya tenemos acá. Daniel Burgos va a ser el nuevo periodista. Lo podemos sumar. Sí, ¿no? Reitero, Vidal González lo tiene a Tinturita. No voy a decir la chica, pero no. ¿Por qué? Dirigí a Libertad con eso. ¡No! Nos vamos, señores, nos encontramos. Nosotros tenemos a Pepe. Nosotros nos encontramos mañana con el amistoso de Gimnasia Camioneros. El amistoso, ¿cómo Central no le va a ganar a Mitre? Mañana no le ganó, listo, punto. ¿Qué querés que haga? Estamos ahí. Está como Diego Luna ya. Ya, si a vos no te importa los amistosos. Hasta mañana. Hasta mañana, gente. Sigue presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón.